Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días, amigos de Facebook, ¿cómo están? Aquí les saluda Luis Sosa. Estamos súper contentos de lo que está ocurriendo en nuestras vidas y vamos a empezar a generar más contenido, a aportarle más valor a las personas a través de redes sociales. Vamos a ver quién se va conectando por acá. Bueno, hoy eh, les quiero compartir un poquito acerca de algo que me encantó de una mentoría que dio ayer mi amigo y socio Helio Laguna. Sí, donde hablaba de por qué las personas normalmente tienen el empleo como el, el plan A. Y, y me ayudó muchísimo para empezar a cuestionar y generar pues algunas preguntas interesantes para valorar qué tanto el empleo, sobre todo tomando en cuenta que estamos en el 2019, ¿verdad? En la, en, en esta época de internet, que es tan sencillo emprender, qué tanto el empleo debería ser el, el plan A de las personas. ¿Qué tanto el empleo debería ser el plan A de las personas? Yo creo que eh, la mayoría de la gente que tiene un empleo desearía ser dueña de su tiempo, desearía ser dueña de, pues, de, de su vida, ¿verdad? Decía en otro Facebook Live que a quien le entregas tu tiempo y a quien le entregas tus emociones, <coughs> al final controla tu vida, ¿no? A quien le entregas tu tiempo, a quien le entregas tus emociones, controla tu vida, ¿no? Entonces, si le estás entregando tu tiempo a una empresa, a un jefe, a una compañía, pues entonces esa, esa empresa o ese jefe es quien está controlando tu vida, ¿verdad? Si le estás entregando tu tiempo, si esa empresa controla tu tiempo, te paga por tiempo, pues entonces es quien controla tu vida, ¿no? Pero bueno, yo sé que la mayoría de las personas, y lo sé porque lo he preguntado, que tienen un empleo, desearían, desearían ser dueñas de su tiempo, ¿no? Eh, la cosa es que... Todo el mundo lo, lo tenemos claro, creo yo, que para que tú puedas disponer de tu tiempo, el, el, la ruta no es el empleo. ¿verdad? Y eso es natural, eso es obvio, eso es como, es natural. Cuando tú tienes un empleo, sabes que te están pagando por el tiempo que estás ahí dedicándole a trabajar, ¿cierto? Entonces, mientras eso siga ocurriendo, no eres dueño de tu tiempo. Quieres ser dueño de tu tiempo, necesitas otras opciones, necesitas emprender. Y decía que sobre todo en esta época, no puede ser... Eh, Saludos, 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 Marco y ¿quién más saca saludos? Saludos a El Pidio, un abrazo, ¿ok? Entonces, sobre todo en el 2019, o sea, sobre todo en esta época que la verdad es tan sencillo acceder a otras opciones, no debería ser nuestro nuestro plan A, ¿sí? debería ser en todo caso el plan B, si es que todavía tienes un empleo. Cuando ya definitivamente te avientas al emprendimiento y pruebas lo que es la libertad, no consideras ya ni siquiera el empleo como una opción. Pero bueno, todos, todo mundo pasamos por un proceso. Y eso está bien, ok. Yo tuve empleos, fui autoempleado también, y créeme que cuando pruebas. Eh, hola Jorge, un abrazo. Saludos hasta León. Sí, entonces que, créeme que cuando ya pruebas lo que es la libertad de un emprendimiento y te empieza a ir bien y empiezas a tener resultados, ya no vuelves más a pensar para nada, para nada, para nada. Rafa Ortega dice plan C, exactamente. Si, si es que plan C ¿verdad, amigo. Eh, la verdad es que ya cuando, cuando eres emprendedor, cuando empiezas a. Deja tú, deja tú el, el término emprendedor, porque muchas veces hay algo que a mí no me gusta mucho: que eh, eso de emprender de repente para muchas personas se vuelve como si, estu, como si fuera una moda, ¿verdad? Como si fuera una moda. este Un abrazo, Michael, Hormaza, hasta Ecuador, bro. Un abrazo, hermano. Un fuerte abrazo, Misael. Un abrazo, hermano, también entonces les decía no de repente hay algo que a mí no me gusta de la gente que ve el emprendimiento incluso como una moda no este eh, y qué es lo que qué es lo que no me gusta plan nunca jamás exactamente <laughs> exactamente exactamente sí pero les decía qué es lo que de repente no me gusta de, de las personas que toman el emprendimiento como una moda que de repente ya hasta, ya hasta critican, hasta, critica, hasta critica, verdad a los que tienen un empleo hasta los critican, hay gente que, 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 que de repente, por ejemplo, la gente que estamos en el mundo de redes de mercadeo, yo he escuchado personas que, que cuando alguien que tiene un trabajo les dice que no a la oportunidad de negocio que desarrollan, le empiezan a decir es que no tienes visión, es que tienes mentalidad de pobre y ese tipo de cosas, y pues eso tampoco está bien, o sea, cada quien vive su proceso a como lo tiene que vivir, ¿no? Entonces yo simplemente lo que quiero compartirles es que si en este momento tú tienes un empleo, eh, lo tienes, porque muy probablemente no has probado otras cosas. Y hoy día es muy fácil, o sea, realmente es muy práctico, es muy sencillo acceder a otras opciones que te permitan generar ingresos. Es muy sencillito, de verdad. En la era del Internet, tú te metes a Google y empiezas a buscar cómo ganar dinero por Internet, cómo ganar dinero desde casa, cómo iniciar mi propio negocio, cómo, ganar, eh, cómo iniciar un negocio con poca inversión, cómo, in, cómo eh, no sé, franquicias de negocio, o sea, eh, cómo invertir en Forex, cómo invertir en bolsa, eh. Eh, cómo montar una tienda por internet, cómo vender productos por internet. O sea, tú puedes poner un montón de, de cosas en Google y te van a aparecer cientos de miles de resultados, cientos de miles de resultados. O sea, información es lo que sobra. Anteriormente el problema era la falta de información, ahorita el problema es el exceso de información, ¿verdad? Que de repente entre tanta información ya no sabemos por dónde empezar. La cosa es esta, la cosa es que en el 2019, en la era del internet, el, el empleo... Eh, en todo caso, si en este momento es tu plan A, deberías convertirlo en tu plan B por ahora. ¿A qué me refiero con esto? Que al final de cuentas de algo tienes que vivir. De alguna manera tienes que llevar comida a la casa. De alguna manera tienes que pagar los gastos. Pero yo te quiero hacer una serie de preguntas para que tú consideres si realmente vale la pena considerar a tu empleo como el plan A. Y te voy a decir algo. Me refiero a tu empleo como el plan B, no porque te esté diciendo lánzate a emprender. Y si no funciona, entonces optas por el plan B. No, no, no. <coughs> o sea, no te estoy diciendo renuncia a tu trabajo, lánzate a emprender y si no pega, si no si si no, como que ahora ahí tienes un plan B, vuelves a tu empleo o vuelves a buscar otro empleo. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debería ser tu plan B en el sentido de que puedes comenzar a generar ingresos extras en este momento sin dejar tu empleo, sin dejar de hacer lo que ya haces. ¿De acuerdo? Yo, cuando me aventé directamente ya a emprender los negocios por internet, en, en cierto momento yo sí me tiré con todo, yo sí me tiré al vacío y, y, y al principio, pues fue muy duro, la verdad, nos fue mal, como mucha gente probablemente sabe. Pero al final ha valido la pena, ¿no? Entonces yo te estoy diciendo, si te tiras al vacío, dale, está bien. Si es tu, tu meta, dale con todo, tírate al vacío. Pero si no, ve tu empleo como el plan B, en el sentido no de que lo dejes y que después vuelvas a él si no te funcionan las cosas, sino que mentalmente, sino que el enfoque esté eh, 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 en otra cosa y no en tu empleo. ¿A qué voy? Tú podrías generar en este momento a tiempo parcial, ¿ok? O incluso tienes un trabajo de oficina, puedes aprovechar tiempos muertos de oficina porque yo me acuerdo cuando trabajaba, yo me acuerdo que mucho, tenía muchos tiempos muertos en la oficina, yo estaba encargado de las operaciones de, de, de un grupo de personas que eran instaladores, entonces en, en una empresa que se llama CODE 3 aquí en Guadalajara, ganaba ocho mil pesos al mes, que son como 400 dólares, sí, que tengo amigos todavía de desempleo, todavía tengo a, amigos buenos amigos de desempleo. Este, pero la cosa es que yo me acuerdo que cuando los instaladores se iban a hacer las instalaciones de torretas, de estrobos, de sirenas, porque eso es lo que vende esa empresa para lo que son las patrullas, lo que son este, ambulancias y camiones de bomberos y todo eso, yo me acuerdo que cuando ellos se iban, yo pues tenía mucho, mucho tiempo libre. Entonces ellos regresaban ya hasta el final del día, generaba algunos reportes, hacía algunas cositas que tenía que hacer y tenía mucho tiempo. ¿no? Entonces yo aprovechaba incluso el tiempo que tenía en mi empleo, al mejor mal hecho. Pero esa es la cosa de los empleos, a veces te pagan más por tiempo que por resultados. La verdad es que yo tenía ahí un, ahí un empleo donde era muy fácil dar el resultado, o sea, realmente muy fácil dábamos el resultado y prácticamente me pagaban por tiempo. Entonces yo tenía tiempos muertos y de todos modos me lo estaban pagando muy bajito, verán muy bajito. En otro video te hablé, en, otra, en otro eh, Facebook live, hablé de la diferencia entre ganar por tiempo y ganar por desempeño. Ahí básicamente me ponían ciertas metas, las cumplía y me pagaban por tiempo. Entonces yo tenía tiempo libre para investigar y eso me permitió después emprender por Internet. La cosa es esta, la cosa es que mientras yo estaba en ese trabajo, realmente mi, ese, ese trabajo para mí se había convertido en mi plan B. Y está mal que lo diga porque, porque o sea, está mal que lo diga en el sentido de que, de que mi jefe podría decir, oye Luis, eh, o sea, mi ex, jefe, mi ex jefe podría decir, oye Luis, te estuve pagando. Eh, durante el tiempo que estuviste trabajando para mí pero tú estabas pensando en otra cosa y es la verdad la realidad es que sí porque cuando tú tienes esa mentalidad de emprendedor por más que quieras una vez que te cambia el chip ya no hay vuelta para atrás una vez que te empiezas a leer libros de emprendimiento de desarrollo personal de negocios de liderazgo ya no hay vuelta para atrás entonces yo empecé a estudiar mientras yo estaba en mi empleo entonces a pesar de que mi empleo a pesar de que mi empleo era lo que en ese momento me generaba el ingreso no era mi plana no era mi plana era mi plan, quién sabe cuál. Estaba en el empleo, pero no era mi plan. A. Mi plan A era emprender, mi plan A era ser libre, mi plan A era viajar por el mundo, mi plan A era comprarme la casa de mis sueños, mi plan A era comprarme el carro de mis sueños, mi plan A era pasar tiempo con mi familia. Ese era mi plan. A. Mi plan A era... Que pudiera estar en los festivales de mis hijos. Mi plan A era que, que, que pudiera estar cuando ellos se cayeran, yo poder darles la mano para levantarlos. Mi plan A era que si se raspaban, yo estuviera ahí para decirles, hey, arriba, arriba, tú puedes, dale, dale, límpiate y sigue adelante. ¿Sí me explicó? Mi plan A era poder desayunar con ellos, comer con ellos, cenar con ellos, estar ahí cuando me necesitaran. Mi plan A era estar cuando necesitaran eh, eh, ir al médico. Ese era mi plan A. Mi plan A era poder, por ejemplo, como ayer. A acompañar, llevar a Luisito a, a sus clases de piano, ¿verdad? Acompañarlo a sus torneos de karate. Mis hijas acaban de inscribirse a, a la gimnasia. Mi plan era poder estar con mis hijas cuando. Bueno, perdón. En aquel entonces todavía no tenía mis hijas, pero mi plan era que, que, que con mis hijos yo pudiera pasar tiempo con ellos. Ese era mi plana. Así me explico. Entonces yo quiero que tú te hagas la pregunta: ¿Cuál es tu plana? ¿Cuál es tu plana? Y yo te pregunto, un empleo. Un empleo, ¿crees que te da cuatro, cinco, seis vacaciones al año? La respuesta es no. ¿Un empleo te va a dar para adquirir la casa de tus sueños? La respuesta es no. ¿Un empleo te va a dar para comprar la casa de tus sueños? La respuesta es no. Y vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que tienes un empleo súper bien pagado. Ok, perfecto. Pero a costa de qué? ¿Un empleo te da la capacidad de pasar tiempo con tu familia cuando tú quieres, donde tú quieres? La respuesta es no. ¿Un empleo te permite trabajar desde cualquier parte del mundo? En la mayoría de los casos la respuesta es absolutamente no. ¿Un empleo te da para viajar por el mundo? La respuesta es no. ¿Un empleo te da para estar ahí en, 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 en los festivales de tus hijos? <coughs> Ahora hay gente que dice, ah, sí, Luis, a mí sí porque yo trabajo de tarde. Ok, perfecto. ¿Un empleo te da para que si en la tarde se enferma tu hijo lo puedas llevar al médico? No. ¿Sí me explico? Entonces la pregunta aquí es: ¿Por qué carajos, ¿sí? ¿Por qué carajos consideramos a un empleo como el plan A cuando no nos da lo que realmente queremos? ¿Sí me explico? Entonces, atención, vuelvo a lo mismo. No estoy diciendo renuncia a tu trabajo, emprende, haz algo distinto, ¿sí? O llámale como quieras, no, no le quiero poner una etiqueta, haz algo distinto, gana dinero de otra forma, gana dinero por internet, ponte a vender algo, no sé. Y si no te resulta, sí, y si no te resulta, vuelve al empleo, no para nada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una vez que se expande tu mente, no hay vuelta para atrás. Una vez que se expande tu mente, el empleo deja de ser una opción. El empleo deja de ser una opción, pero en este momento me estoy refiriendo a la gente que todavía tiene un empleo, ¿sí? A la gente que todavía tiene un empleo. ¿Por qué un empleo debería ser tu plan A si un empleo está comprobadísimo que no te da el estilo de vida que tú quieres? Y atención, no tengo absolutamente nada en contra del empleo. Yo fui empleado y tengo empleados y he tenido empleados. No tengo absolutamente nada en contra del empleo. Lo que sí te digo es que un empleo no debería de ser tu plan A. Porque el plan A debería ser lo que sí te da para hacer lo que tú quieras hacer de tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, un empleo está bien momentáneamente. Mira, de hecho, Luis mi hijo de repente me dice, oye papi, ¿verdad que este, eso de tener un empleo... Eso, ¿verdad? Que de tener un empleo, pues como que no está bien. Y yo le digo, hijo, eh, no está bien ni mal. Está bien incluso si lo que quieres es aprender. Está bien incluso si, por ejemplo, vamos a suponer que tú de decides, no sé, incursionar en cierta industria. Vamos a suponer que decides incursionar en la industria de. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te puedo decir? En la industria de la moda. Sí, en la industria de la moda. Ok, pues sería una buena idea. Por un tiempo, ser un empleado de una gran compañía que está en la industria de la moda como proceso de aprendizaje, pero no como plana para quedarte ahí el resto de tu vida. ¿Sí me explico? A menos que tus sueños sean así de chiquitos. ¿Sí? Y no tengo nada en contra de los sueños chiquitos. Simplemente que no creo que así sea simplemente que no creo que llegue que que, que estés eh, que te gustaría no creo que te gustaría llegar hacia el final de tu vida y arrepentirte por haber vivido una vida de, de escasez una vida jugando a, a, a no a, a no perder verdad porque muchas veces la gente juega más a no perder que jugar a ganar y esa es la gente mediocre. Y eso sí lo digo así con todas sus letras. Eso es de gente mediocre. Jugar a no perder, jugar a, a no atreverte a, a, a soltarlo seguro, entre comillas, por ir por la, por la grandeza. Eso sí es mediocre, señores y señores. Y yo no creo que tú estés aquí para vivir una vida de, me, de mediocridad. Y eso sí lo digo con todas sus letras eh, porque es la realidad. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo con todas sus letras? Porque yo vengo de allá. Porque yo vengo de allá, porque yo me di cuenta que estaba viviendo una vida mediocre, porque yo me di cuenta que el empleo no me estaba dando lo que yo quería, porque yo rápidamente me di cuenta que no era lo que yo buscaba, pero sin embargo estaba ahí y de repente sentí miedo, pero con todo y eso me, me lancé. ¿okay? Y, lo, y la cosa es que me lancé en el peor momento en el que tenía que hacerlo, o sea, cuando me lancé era cuando tenía cuatro hijos recién nacidos, o sea, las gemelitas recién nacidas, Luis tenía un año y siete meses. Seis meses, un año, siete meses, Dayis pues seis, siete años, pero con su discapacidad, pues eran cuatro niños, cuatro bebés en casa de leche y pañales. Y ahí fue cuando yo me lancé. Entonces, atención, no estoy diciendo deja tu empleo. ¿verdad? Si la gente, la gente que se va conectando ahorita en vivo, vea, vea todo el contexto completo. Porque si tú te vas con la finta, ah, entonces Luis, tú dices que yo renuncio a mi empleo. Y, y, y que empiece a emprender y que si no le pego, pues me regrese como que ese es mi plan B, como que es la tablita de salvación, como que ya la tengo. No, absolutamente no. Absolutamente no. Yo te estoy diciendo que si tienes un empleo, lo mantengas, pero que empieces a generar una fuente extra de ingreso y que mentalmente tu empleo sea tu plan B, que te enfoque este 100% en tu plan A, que es tu libertad. Es tu libertad. De eso estoy hablando, señores y señores. Tu libertad. ¿Qué implica ser libre? Insisto. Que poder estar donde tú quieres estar, cuando tú quieres estar a la hora que tú quieres estar, poder estar con tus hijos a la hora que ellos te necesitan, poder estar con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, viajar a otros lugares, tomarte vacaciones más seguido, comprarte una buena casa, comprarte un buen carro, cumplir tus sueños en otras palabras. Eso sí es sencillo, cumplir tus sueños. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que quedarte muy claro, un empleo no te lo va a dar. Un empleo no te lo va a dar. Si un empleo no te lo da, entonces, ¿por qué habría de ser tu plan A? Entonces, ¿por qué debería ser tu enfoque? Entonces, ¿por qué? Ahora, cumple en tu trabajo. Si tienes un trabajo, cumple, porque tu patrón, tu jefe, la empresa que te paga, te paga por y para algo. Cumple cabalmente con tu trabajo. Pero despiértate una hora más tarde, duérmete dos horas más tarde, perdón, despiértate una hora más temprano, duérmete dos horas más tarde, deja de ver la televisión, encuentra la forma de meterle tiempo a tu educación, porque, insisto, una vez que te cambia el chip... Ya no hay vuelta para atrás. Una vez que tú empieces en tu empleo a buscar otro plan A y que tu empleo se vuelva en tu plan B y después logres renunciar a tu trabajo, una vez que das al emprendimiento y una vez que encuentres la libertad, no hay vuelta para atrás, señoras y señores. Una vez que te lees un libro que te cambia la mente, hay mucha gente que critica a, a Robert Kiyosaki, que en su. O sea, para, para hace unos añitos era el super gurú. Ahorita salen otros gurús y algunos ya hasta lo critican. Pero yo no sé. Pero a mí los conceptos de Robert Kiyosaki, me cambiaron la vida al haber leído Padre Rico, Padre Pobre me cambió la perspectiva, me cambió la forma de ver la vida, la forma de ver la generación de ingresos y desde entonces para mí ya no hubo vuelta para atrás, ¿y qué significa que no hubo vuelta para atrás? significa que nunca tuve un empleo no para nada, leí ese libro y yo tenía un empleo y luego tuve otro empleo y luego tuve otro... bueno, ahí tuve eh, en ese proceso, leí el libro me monté, de, me monté un negocio de tacos, que duró nomás como ocho meses creo, cansadísimo y, y, y con malos resultados me conseguí un empleo eh, en Andrea. Cuando salí en la universidad, con, ah, no, trabajé como, eh, ¿cómo se llama? Auxiliar contable. Salí en, eh, luego hice mis prácticas en Grupo Bimbo. Quería trabajar en Grupo Bimbo, no hubo plaza. Salí en la universidad, me fui a trabajar al Grupo Andrea. Después de Grupo Andrea, me fui a trabajar con mi hermano. Después monté un negocio de accesorios para damas. Me fue Superman. Me regresé a trabajar con mi hermano. O sea, ¿a qué te, estoy, qué te estoy diciendo? ¿Significa que después de que leí Padre Rico, Padre Pobre, nunca más tuve un empleo? No, claro que tuve empleos. Y en el Inter iba emprendiendo, pero la cosa es que ya no hay vuelta para atrás a nivel mental. O sea, ya nunca, nunca vas a parar de buscar tu libertad. Y una vez que la encuentras y ya encontraste el sistema, ya estás del otro lado. Pero a lo que me refiero es, es una vez que encuentras la libertad, una vez que conoces que existen otras maneras, ya definitivamente, como dice Michael, eh, el empleo se vuelve en tu plan nunca jamás. ¿Verdad? Decía Rafa, plan C verdad plan sea ahí como sí o sea de verdad un empleo ya llega a un punto en el que nunca jamás oye Luis pero pero por qué hablas así del empleo si tú también tienes y has tenido empleados exactamente porque incluso yo a mis empleados incluso yo a mis empleados les digo esto es momentáneo yo no quiero que te quedes aquí para toda la vida tú tienes que crecer Sí, tú tienes que crecer, tú tienes que crecer. Y aún así he tenido empleados que de plano, este, pues no, 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 no quieren. Están con la mentalidad de empleado y bueno, está bien. Pero te pongo un ejemplo. Eh, una, una sobrina trabajaba conmigo y, y ella pues me lo dijo una vez, Luis, pues es que tú dices que vayamos a buscar nuestros sueños, nuestras metas, que busquemos, vayamos por lo nuestro, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí, le dije. Se llama Dana, claro que sí, Dana ok Luis, pues yo voy por mis sueños, por mis metas, esto aquí se acabó. Y dejó de trabajar conmigo, ¿no? Y está bien, y a mí me dio gusto. Y le dije, Dana, pues que al final eh, yo no tengo por qué decirte que no, si es todo lo contrario. Yo lo que promuevo es eso. Yo lo que promuevo es que la gente sea libre, que la gente encuentre formas de conseguir sus sueños, sus metas, eh, eh, si me explico y, y, y ella lo está haciendo, está, ella está trabajando por sus sueños, por sus metas y lo está haciendo muy bien. ¿okay? Entonces, señoras y señores, espero que se haya entendido el concepto en un ratitito. Déjenme ver qué hora es, ya no sé ni qué hora es, creo que ya tengo que empezar videoconferencia. Estoy a punto de empezar videoconferencia ahorita a las 10 de la mañana, tiempo de México Centro. ay tengo que abrir la sala. Este, estoy a punto de empezar. Si alguien quiere entrar a la videoconferencia para que vea de lo que vamos a hablar. Si ya conoces lo que, de lo que me dedico, es lo mismo, ¿eh? es, es iMarkets Live, es Network Marketing, es Forex es Trading. Si tú quieres verlo de una forma diferente, eh, a lo mejor como lo has visto antes, a partir de esta información que te acabo de compartir, mándame un mensajito ahorita rápido, ¿sí? Mándame un mensajito ahorita rápido, porque luego hay gente que dice, Luis, ¿qué traes de nuevo? Pues no traigo nada de nuevo, es lo de siempre, hay, hay mucha gente que. A ver, espérenme un poquitito. ¿Dónde está esto? Ok. Es que ya estoy acá iniciando la. abriendo la sala. Ok. De, de repente les digo a gente que me dice, Luis, pues ¿y, y ahora en qué andas? ¿Y ahora qué traes de nuevo? No, pues lo mismo. ¿Ja? no más que de repente la gente ve que. Que hacemos una cosa y no vamos por aquí, no vamos por allá, y de repente la gente empieza a preguntar, y Luis, ¿y ahora qué es? ¿Ahora en qué andas? Pues lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, porque voy a perder el enfoque. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, si tú ya conoces lo que estamos haciendo, pero quieres verlo de una manera diferente, mándame un inbox ahorita y te paso el link. Mándame un inbox rapidísimo, te paso el link, porque ahorita vamos a empezar. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, pásenla bien, bonito día. Gracias por conectarse. Bye, bye. Un abrazo a. Pues a, a, a Bart, a los que están aquí conectados saludando, eh, a Mira, un, un abrazo, a Mira, un fuerte abrazo también. Un abrazo a todos, bendiciones. Manden mi inbox el que quiera entrar ahorita a la videoconferencia. Estamos ya por empezar, ¿vale? Chao, chao.